es el número uno en el 83. Pero 77 para se pegar con el mejor del pie de arriba. Aquí estamos. Ahí empieza. Con ella se caminan adelante a buscar el clinch, seguramente. Quevedo quiere la distancia. Con esa quiere entrar. Qué dura la mano. Y con los dos muy, los veo los dos muy, muy bien. Muy bien plantados. Confiante, con respeto, pero los dos muy confiantes. Quevedo buscando aquí el crochet. Con esa, bien trabado, bien cerrado, muy bien muy hecho. Muy bien cerrado, Quevedo. Muy bien. Es el crochet de izquierda terrorífico de Quevedo. Con esa aquí el clinch, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado. El clip, pero con la guardia bien cerrada. Bien cerradito, Quevedo. Muy bien, todos. Muy bien los dos, muy bien los dos. Se ve, hasta se ríen, o sea, están disfrutando esta pelea. Es lo mejor Muay Thai de España, está aquí, es brutal. Es Quevedo más vivo, más activo, con esa siempre muy calmo, el ritmo tailandés que tiene. Vaya manos que tiene, brutal. Muy bonito. Pero ahí está la experiencia de los dos, son dos monstruos de estos. Muy bien, qué bonito. Buscaba un detalle de calidad que lo estaba buscando. Muy bien con la distancia. Muy bien, Quevedo buscando a distancia. Lo veo muy bien, muy bien. Está caminando para atrás, pero controlando. Está muy bien. Brutal la combinación. Muy bonito. Este es de los cambios de ritmo que hay, que hace la diferencia. Este es el juego que tiene que hacer Quevedo. Con esa hay que cerrarlo. Ahí está. Buscamos, busca el clinch. Con esa busca el clinch. Y Quevedo está defendiendo muy bien el clinch. Muy bien, bloqueando esa rodilla. Muy bien. Eso es. Bien bloqueado. No se cae, bien plantado. Qué peleón. Calidad, Miguel. 100% estos dos. Ahora miramos a Quevedo caminando adelante, ¿no? ¡Brutal la mano! Oh, lo la sintió. Sí. Creo que hizo un poquito de daño, lo ha sentido. Está buscando el like, Quevedo. Bien trabado. Vemos a Quevedo echar para atrás, pero para nada. Sí, sí. Se le está yendo el brutal, combate. ¡Brutal! ¡Brutal el desplazamiento! ¡Brutal! Si por algún momento nos quedamos sin hablar, es porque estamos disfrutando, que está un peleón. Oh, con detalles técnicos brutales. Muy bien, un asalto. Muy buena. Tiene manos muy duras. Sí, sí, sí. Y con eso lo está respetando. Vamos a ver, segundo asalto. Brutal la combinación. Muy bien, muy bien. Está brutal. Abajo, está brutal. Arriba. El frontal controlando. Es. Está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Muy buen planteamiento con de pelea. Cerrada la esquina. Qué muy, bonito. Muy bien. Esa mano al hígado de Quevedo. Está brutal. Muy bien. Oh, buen pateo. Buen high kick. Ya se desplazó muy bien Quevedo. Bien saliendo. Ese es el juego. Con es esa lo que tiene que hacer. Clinch, claro, con esa buscar el clinch y Quevedo. Distancia. Controlando, pegando fuerte y moviendo. Esto es. Cuidado con esa, no me baje las manos, sí. Que Quevedo viene fuerte. Yo veo fuerte. Con esa que las manos en la cabeza no matan, pero están haciendo daño, ¿eh? Van mermando esas manos, ¿eh? Eso es, tiene dinamita por ahí. Viene el amago. Ahí vemos como la esquina azul, Diego, le está diciendo al cuerpo. Sí, para cambio de altura, brutal, claro, brutal. Ay, muy bien ese crochet. Muy bien con el izquierdo. Ese crochet es peligroso, ¿eh? Es el plato fuerte de Quevedo, es un lujo. Amagos de cuerpo, muy bien. Ahí está el clinch. Ahí está con el esa. Clinch, a ver qué hace con esa. Muy bien bloqueado Quevedo. Brutal, brutal. Bien bloqueado. Con esa domina muy bien el clinch, ¿eh? Con esa domina, pero Quevedo lo está haciendo el antijuego. El antijuego, está perfecto. Vemos cómo le mete la cabeza adentro. Está bloqueando los coditos Quevedo. Qué mano izquierda, muy, muy fuerte.
dos manos. Esa derechita, muy bien Quevedo. Ya, brutal, brutal, brutal. Está cómodo, está cómodo. Sí, ya. Está, se ve que está disfrutando. Sí, sí. Buen pateo. Fuerte pateo, pero Quevedo está un tanque, ¿eh? Vemos como un poquito más de actividad Quevedo, ¿puede ser, Miguel? Sí, sí, seguro, está más cómodo. Buen el aquí. Está viendo que Quevedo está sintiendo, como viene la defensa. Ahora vemos el revés. Está Quevedo buscando la pelea. Sí, sí, sí. Buscará el cuerpo ahora. Sí. Muy bien el pateo derecho. Muy bien el pateo derecho. Brutal, brutal. Muy bien, Quevedo. Se ve bien plantado a Quevedo en el ring. Sí. Dominando el medio. El codo que pasó resbalando. Vemos que con esa parte que está sangrando por la cara, ¿no? Por la nariz. Un poquito, sí, se parece. Le pudo pasar Mella el primer combate del portugués. Bien salido Quevedo ese high. ¡Uy, bien el codo! Bloqueado. Sintió de la cuenta. Es la cuenta. Sí. Es una cuenta, tío. Sí, 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 sí. Mira que tío. Le dio la vuelta con esa. Le dio ¡joder, le dio la vuelta! ¡No puede! ¡Le dio la se vuelta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Oh, ¡se acabó! ¡Me cabe Dios! ¡Qué pelea! ¡Vaya peleón! ¡Le dio pelea la vuelta con esa! ¡Me cabe Dios! Cuando te levantas. Y gana con esa. Por favor, quedaros los dos, quedaros. Quevedo, estamos bien. Queda así. Me la ha colado el cabrón, ¿sabes? Eso solo lo puede decir un tío que ha hecho un combatazo y que hoy estaban comiendo juntos. Hoy estaban comiendo juntos. Que eso, para los que dicen que esto es un deporte agresivo, violento. Hoy estaban compartiendo risas, compartiendo experiencias. Y has visto que amistad aquí, poquita, aquí, dentro de estas 16 cuerdas, mientras no toca la campana. Ahora son amigos ya. Y me la ha colado el cabrón. Va a ser una frase que va a quedar ahí porque, bueno, estaba haciendo un combatazo, Quevedo estaba jugando sus cartas, pero Víctor, al final, pues, Víctor es Víctor. Y te cogen una y se acabó el cuento. Fin. Diego Vázquez, eres el encargado. ¿Quién mejor que tú para entregar? Poneros, por favor, José. Por favor, nada. Yo quiero decir algo y va a ser muy breve. Bueno, tenemos aquí al señor Víctor Conesa. Gracias por venir una vez más a Ponferrada. Quevedo. Otro pedazo de grande. Lo que habéis visto hoy aquí creo que debería de haberse visto en una de las grandes ciudades de España. Creo que hoy en vez de haber 100 personas, si es una fiesta para nosotros, sería en beneficio del Muay Thai. Totalmente. Solamente tengo que decir un referente aquí a nuestra mano derecha, Víctor Conesa, ahora mismo en esquina roja, como si fuese visitante. Esquina azul, que han jugado a piedra, papel o tijera a ver quién le tocaba el color rojo, ha sido súper simpático. Jessica y José me han pedido, por favor, que subiese con ellos a echarle una mano. En esta pelea he hablado con Borja y le he dicho, no me mola nada, pero tengo que estar, porque me lo han pedido y hay que ser profesional, hay que saber distinguir. Quiero un aplauso enorme, grandísimo para ellos dos. Para todos vosotros que estáis aquí. Y sobre todo, esta fiesta, que yo digo que al final es una fiesta para nosotros, para lo que nos gusta, a los patrocinadores, ¿vale? Manolo, Fernando, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sin vosotros esto es imposible, porque esto cuesta dinerito, ¿vale? Y estamos 80, 90 amigos aquí, ahora hay que pagar a la gente y es cuando ya no gusta el deporte. Me voy a mi casa hoy satisfecho, solo tengo que darle enhorabuena a Víctor, que es el puto fenómeno. Quevedo, no será, me ha entrado toda entera. Tendrás más noches de gloria, las has tenido aquí en Ponferrada, ¿sabes? Y bueno, el deporte es justo para nosotros. Hoy le ha tocado a Víctor Conesa, que ya es su tercera o cuarta vez aquí en Ponferrada. Es un honor, un orgullo que estéis aquí, os lo digo de verdad. Enhorabuena. José, sin más, tío. Una más. Gracias a todos. De verdad que
me da pena que estemos aquí 100 amigos, 100 colegas, pero llegaremos algún día que cogemos y veamos la aplicación que veo todos los días un millón de veces. Hostia, he vendido una entrada, he vendido dos, he vendido tres. Esto no se hace solo, ¿eh? Aquí hay una gente que lleva trabajando una semana entera, que está aquí con el cinturón en la mano. La gente que está ahí detrás, el Pichinas, Fidel, Eneco, todos sabéis quiénes sois. Sin vosotros no somos nada, ¿vale? Sin vosotros no somos nada.